solo las joyas y el dinero fueron robadas. El auto está en la cochera y todo lo demás parece intacto. No hay duda, fue la tingüitita otra vez. Sí, pero esta vez se le pasó la mano al haber degollado a esa mujer. Muy inteligente, este vecindario es muy tranquilo. Un solo disparo hubiera alarmado a los vecinos. Buenos días, patrona. Aquí le traigo su tecito. ¿A qué hora llegan los demás? Ya no tardan. ¿Y tú qué? ¿Andabas de lambiscón con la jefa otra vez? Ya te dijimos que con la patrona es cuestión de negocios, así que ándate con cuidado. ¿Averiguaron lo que les pedí, pinches gatos igualados? Pero si tú también eres gato igual que nosotros. Pues sí, pero con diferente collar. Pobre caballero, madrina. Se ve que lo traes muerto. No digas tonterías. Mira, te voy a enseñar algo que me acaban de traer. A ver. ¡Guau, madrina! ¡Qué bonito! Los voy a regresar. ¿Por qué? Son falsos. No sé cómo la gente pretende engañarme con esta basura. Ay, madrina, pues solo tú lo notas. ¿Qué crees que hicimos toda la noche? Nosotros sí trabajamos, no como otros. Oye, caballero, ¿y nuestra parte? ¿Para cuándo? La tingüindina está haciendo la contabilidad, no se desesperen. ¿Y bien? Cuéntenme. Ese viejo tiene más dinero del que aparenta. A mí se me hace que abusa de la gente con los intereses que les cobra. Esa es la vida del prestamista, viejo usurero. Se aprovecha de la necesidad de la gente. ¿Entonces qué? ¿Vamos por ese cabrón esta noche? No, hasta que la tingüindina dé la orden. ¿Encontraste algo más, Gómez? Nada. Esperemos los resultados del laboratorio. Solo estamos perdiendo el tiempo. Todos sabemos que la evidencia es de la banda de la tingüindina. Esa mujer tiene una suerte. Ya es la tercera vez que nos encontramos con ella y no podemos atraparla. No es suerte. Está rodeada de gente inteligente. A veces he pensado en unirme a ellos. Lo que se me hace raro es que es la primera vez que asesina y no se ven indicios de pelea. Es como si lo hubieran hecho por placer. Lo más seguro es que se descuidaron. Les vio la cara. No querían testigos. ¿Ya ves cómo son los delincuentes? El poder y el dinero cambia a cualquiera. Además, no son unos santos. Roban a quien se les antoja. No a cualquiera. Yo he leído su expediente y solamente roban a personas que tienen dinero. Ni modo que roben a gente trabajadora como nosotros. No me refiero a eso. Revisa los archivos. Regularmente roban joyas y el dinero que encuentran en las casas. Créeme que lo que se llevan no es nada comparado con lo que estas personas tienen y les podían haber sacado.
¿Qué viste? Mira, imbécil. ¿No sabes captar una orden? ¡Tecolote! Traje las armas nuevas que me pediste. Mira, encontraron esto con tus huellas. Y tú bien sabes dónde, ¿verdad? No sé cómo. Lo escondí muy bien. Sabes que por ese pinche error nos pudieron haber chingado a todos. Ahora quiero que te largues. Le prometo que la próxima. ¡Nada! ¿No crees que se te pasó la mano, Tecolote? No, Joaquín. A estos cabrones hay que enseñarlos quién manda. Porque si no, luego se te quieren subir como leones. O leonas, Tecolote. Y díganme una cosa. ¿Qué han sabido de la pingüinina? No hemos sabido nada. Ni la policía puede encontrarla. Pinche Tecolote. Como si él no se equivocara. En peores nos hemos metido. Por su culpa. ¿Y tú de qué te ríes? Te voy a meter un chingadazo. Otro trabajito. ¡Claro que sí! ¡Va a ser pagado, cabrón! Muchachos. Gracias. Gracias. ¿Vigilaron al prestamista? Sí, jefa. Su hija se va todas las noches. Podemos ir hoy mismo. No, iremos mañana. Hoy necesito que le echen un ojo al joyero. Andaba de vacaciones y necesito saber si ya regresó. Tú, Karina, te encargas de eso. Sí, Tingüendina. Necesito hablar contigo, Karina. Está bien. ¿Se le ofrece algo más? No, déjenos solas. Está bien. ¿Qué pasó, Tingüendina? Quería hablar contigo, pero como la amiga mía que eres. ¿Pasó algo malo? No, solo que tuve una pesadilla anoche. Soñé que estaba en medio de un hoyo con Marisol. No podíamos salir y ella no paraba de llorar y gritar que era mi culpa. ¿Solo fue un sueño? Se me están acabando las justificaciones para nuestra salida de noche. Marisol no tarda en darse cuenta. ¿Te acuerdas cómo terminó su mamá? Sobredosis. Nunca consiguió ayuda. Marisol era muy pequeña. No merecía ver a su mamá así. Pero tú la salvaste, como a mí. No quiero que vuelva a pasar por lo mismo. Quiero que tenga una vida feliz y que no le falte nada. Ya hasta le estoy pasando el gusto por las joyas. Y vaya gustito. Eso sí te va a terminar fregando, Tingüendina. La ambición es peligrosa. No me digas eso. Yo sé mis límites. Comandante, aquí está el reporte que me pidió. Con permiso. Ramírez, espere un momento. ¿Para cuándo crees que tengamos los resultados del cigarrillo encontrado? Mañana a primera hora hablo y le traigo el informe. Mira, lee este archivo. El Tecolote lo detuvieron en Los Ángeles. Así es. Él y la Tingüendina trabajan juntos. Él nos puede decir dónde está. Un abogado logró sacarlo de ahí y después de esto desapareció. ¿Y ahora él y la Tingüendina andan sueltos? Por el momento, Ramírez. Por el momento. ¿Bueno? Hola, mi amor. ¿A dónde vas ahorita? Voy a hacer una entrega. ¿Pasó algo malo?
No, todo está bien. ¿Qué? ¿Me marcas al rato? Claro, al rato te marco, mi amor. Okay, bye. Bye. A que no sabes quién regresó a la ciudad. A ver, sorpréndeme. Nuestro distinguido joyero. Ah, muy buen trabajo. Ese joyero nos va a dar muy buena ganancia. Hazme una cita. Sí, patrona. Todavía no se me baja el pinche coraje de hace rato. Entonces deja de andar haciendo chingaderas. ¡Tú también vas a empezar! Pues deja ese maldito vicio. ¿Cómo voy a dejar el vicio del cigarro? Entonces ponte listo. Porque si Tecolote te saca de los negocios, ahí sí te fregaste. Mira, Veracruzana, ya me tiene hasta la madre. Siempre la carga conmigo. La verdad, hay que largarnos de aquí y cambiar de bando. No digas pendejadas. ¿Cuándo has ganado tanto dinero? La verdad, nos está yendo muy bien. Pero... Tranquilo. Andar con el Tecolote nos conviene. Tienes razón. Este pendejo de Pablo ya la volvió a regar. Nada más porque es bien listo para los contactos. Si no, ya me lo haya chingado. Jefe, usted no se preocupe por chingaderas. Él sabrá cómo arreglar sus cosas. Tiene razón. El cabrón me ha servido. Pero ya encontraré el momento para chingármelo. Así es, patrón. Ahora concéntrese en el prestamista. Mira, me has demostrado tu lealtad desde que me sacaste del hoyo. Hasta de abogado lago. Y se te ve bien el traje, cabrón. Adelante, pásele. Buenas. A usted lo estaba esperando. ¿Trajo lo que le pedí? Sí, claro. Acompáñeme. Adelante. Afuera. Sobre la cama. ¿Y de cuánto estamos hablando? El mismo precio que le di por teléfono. No, es mucho. Son muchos quilates. Nadie le va a comprar todo esto. ¿Cuánto está usted dispuesta a pagar? ¿Qué le parece 40 mil dólares? No, tingüinina, le estaría regalando la merca. No, no estoy interesada. No las va a encontrar por ningún lado. Lo voy a pensar. Ya sabe que le doy el mejor precio. Ya le dije que lo voy a pensar. Venga mañana a ver si cambio de opinión. Oye, Navarro, ¿te acuerdas el dinero que me prestaste? Sí, ¿cómo no? Tengo una parte que te puedo pagar, pero si me esperas para el fin de semana... Te la vas a jugar, seguro. No, no, ¿cómo crees? ¿Cuánto tienes? Tengo la mitad. Está bien,
Por el resto te puedo esperar. Pero acuérdate que esta es la última vez. Ya sé. Ah, contigo tú no entiendes. Las apuestas te van a llevar a la quiebra. Hazme caso. El soplón ni preguntó nada. Así de urgido de andar. Cada día pide más. No tiene llenadero. ¿Qué pasó, Tecolote? ¿Cuál es la prisa? Hoy vamos a darle una visitada al prestamista. Como lo teníamos planeado. Así es. Así que quiero que se preparen porque no quiero que cometamos más pendejadas. ¿Qué pasó, Tecolote? No repartas. Aquí el único que la regó fue Pablito. ¡Ya te dije que no me digas así! ¡Y no te metas conmigo porque yo no me detengo! Oye, Pablito, no aguantas nada, pues. Ok, ya. Tranquilos, ¿ok? Aquí, entre nosotros, tenemos que cuidarnos las espaldas. Siéntate. ¡Sí, Tecolote! ¿Qué pasó? ¿Lograste vender algo? No, me daba muy poco. Ya llegará alguien que te las compre a buen precio. Solamente necesitamos juntar un poco más. Pues sí, pero tú no te preocupes por mis negocios, ¿ok? ¿Vas a querer que te enseñe a manejar hoy? Sí. Ok, ve a dile al caballero que te dé las llaves del carro y te veo afuera, ¿ok? Va. Se me hace que esto de la manejada nomás no va a ser lo mío. Chihuahua, tan fácil que se veía. Todo en este mundo cuesta, Marisol. Pero ya verás que cuando aprendas, hasta con los ojos cerrados vas a manejar. Madrina, tú siempre me has apoyado y te estoy bien agradecida por eso. Pero no puedo estar nada más ahí sin hacer nada. Por favor, déjame ayudarte. No, mi trabajo es muy arriesgado y peligroso. Uy, pues no pensé que la compra y venta de oro fuera tan arriesgada. Voy a cumplir mi promesa. Cuando juntemos más dinero, tú te irás a la universidad y compraremos una casita lejos de aquí. Me emociona pensar en ese futuro. Aunque podemos pintarnos el cabello. ¿Rubias? Tú de pelirroja. ¿Emocionada por tu fiesta mañana? Sí, madrina, muchas gracias. Déjame estacionar el carro bien. Tengo que ir a hacer cosas para un trabajo al rato. Malas noticias, comandante. El cigarrillo encontrado en el crimen de la mujer asesinada dio negativo. Acláreme su reporte. Es extraño. No tiene ni ADN. Ninguna huella. Esto es una burla, señores. Algo no está bien. ¿Tiene el reporte del Tecolote? Hace unas noches lo miraron en una gasolinera afuera de la ciudad. El testigo dice que se fue sin pagar, pero las cámaras no alcanzaron a captar las placas del carro. Debe andar en el pueblo. A lo mejor se estaba yendo. Tengo el presentimiento de que en cualquier momento va a darse la vuelta por el pueblo. Pero no va a dejarse atrapar otra vez. Por lo menos, no tan fácil. Eso está más complicado. Dos bandos. Tal vez andan trabajando juntos. Por las buenas o por las malas. ¿Qué quieren? ¡No te hagas! ¿Dónde está el dinero? No sé de qué me hablan. Ya te dije. Por las buenas o por las malas. ¡Tú decides! Ahí está el dinero. Veracruzana, Pablo, vayan a revisar. No hay nada, Veracruzana. Se me hace que este cabrón nos metió. Tú sigue buscando.
Señor, antes que todo te pido me perdones por todas las cosas malas que he hecho, por mentirle a Marisol de esta manera. Ella no se merece esta vida que llevamos. Tú sabes que yo lo hago por ella, para que ella salga adelante y ya no siga los mismos pasos que yo. Esta ambición que tengo, Señor, no la puedo controlar. Perdóname. Ayúdame, Señor, a salir de esto. Te lo pido, Señor. ¿Ya? Listo. Aquí está el dinero. Miren nomás. Ya guarden sus armas. Tecolote, ¿qué hago con este hombre? Ya tienen el dinero, ya lárguense. Guarda tu arma. Mira. A nosotros no nos gusta dejarte solos. Ahorita es la hora. El prestamista ya debe de estar dormido. ¿Se aseguraron que no hubiera nadie más en la casa? No quiero complicaciones. Confía en mí, Tingüindina. Ese prestamista siempre está solo. Está bien. Hagamos esto rápido. Pero ya saben, sin lastimar a nadie. ¿Y a dónde dices que fue mi madrina? No sé, no tengo idea. Ya sabes, la Tingüindina siempre anda haciendo sus negocios. Mi madrina ha arrancado un paso sin consultarte antes. ¿De verdad no sabes a dónde fueron? No, no sé. Mejor ponte a preparar algo de cenar, porque de seguro van a traer hambre. Está bien, pero me ayudas. ¡Hijo de la chingada! ¡Regresó a invadirme territorio! ¿Estás segura que fueron ellos? ¡Pues quién más, caballero! ¡Al Tecolote no le importa asesinar por dinero! ¡Esto se está saliendo de control! ¡Vámonos! ¿Y si les pasó algo? No digas tonterías. Ándale, vete a dormir que ya es tarde. Jenny, ¿por qué les hicimos de cenar? No estés renegando. Al rato cuando vengan se lo comen. Está bien. Buenas noches. Que descanses. Ese hijo de la chingada del Tecolote fue. ¿Y quién es el Tecolote? Un pendejo con el que hacía negocios. ¿Y qué fue lo que le hizo? El desgraciado se aprovechaba de mí. Se quería quedar con todo el dinero. Y además es un pinche asesino. No se preocupe, jefa. A ese cabrón muy pronto nos lo vamos a tronar. Pero ahorita mismo arreglo esto. Bueno. Mira, cabrón. Si crees que puedes meterte en mis asuntos y contarla, estás muy equivocado. Mira nomás, parece que estamos de suerte. Dime, ¿a qué se debe esa sorpresa? Mira, pinche Tecolote, no te burles. Te metiste en mi territorio. Yo te dije, chiquita, que en esto no hay acuerdos.
Sí, aquí en este negocio, cada quien se rasca con sus propias uñas. Te invito a una cerveza y discutimos nuestro futuro. Está bien, te veo en 30 minutos en el bar La Hacienda. Vamos a enseñarle a la tienda quién manda. Caballero, dale al bar La Hacienda. No creo que sea buena idea, jefa. Pues ¿quién da las órdenes aquí, caballero? Usted, patrona. Pues acelérale. Está bien, jefa. Ahorita vengo, ¿eh? Aquí me esperan en la camioneta. Voy a ir a ver a la pinche tingüindina a ver qué pasa. Ustedes espérenme aquí. ¿Qué pasó, mi tingüindina? Yo no sabía que te acostabas por dinero. Mira, pendejo, no vine a hacer negocio contigo. ¿Qué carajos acabas de hacer? ¿Cómo que qué chingados hice? Pues mi trabajo. Tú no tienes madre, cabrón. Pues, por ahí sé que tú también eres huérfana. Melina, aquí no, cálmate. Mira, hijo de la chingada, lárgate de este pueblo ahorita mismo. Si no, te vas a arrepentir. Mira, la que se va a tener que alargar de aquí eres tú. Porque a mí aquí en este pueblo nadie me conoce. Es más, la policía te va a echar la culpa a ti. Del pinche muertito. ¿Cómo ves? Mira, cabrón. Nomás me conociste como tu socia. No me quieras conocer como tu enemiga. Te estoy diciendo que te largues de este pueblo ahorita mismo. No te metas conmigo. Porque tengo unas ganas de taparte esa pinche boquita. Pero para siempre. Ah. Y otra cosa. Mejor quédate en tu casa. O en la cocina, como toda una dama. Y mi consejo es que te largues. Y de pasada, me saludas a tu ahijada. Este hijo de la chingada no tiene madre. ¿Dónde están? Aquí en Hacienda Bar. El pinche tecolote nos ganó el mandado. Ese cabrón. Y la tingüindina está con él. Al rato llegamos. Está bien, aquí los espero. No te preocupes, no vale la pena ese cabrón. El comandante va a asumir que fui yo. No eres ninguna asesina. Mira, Philip, si regresa ese cabrón, me avisas. ¿Y tu ahijada? Ahí anda. Hoy le enseñé a manejar. ¿Y qué pasó? Mejor ni te cuento. Es más, no tengo cabeza para hablar de eso. Está bien. Ahí me las saludas. ¿Cómo van? Tecolote, agarramos un pez gordo. No, veracruzana. El pez gordo va a ser pasado mañana. ¿Y el guardia? Ese nos va a salir barato. Se va a reportar enfermo. ¿Y son tan confiados en este pueblo?
que no le van a hablar a nadie. ¿Y un guardia en el banco? ¿Para qué? ¿Y tú, Pablo? ¿Ya arreglaste tu problema? Ya no te preocupes, Tecolote. Eso ya está arreglado. Qué bonito huele. Mañana vamos a ir a festejar este golpe. La regreso al negocio, jefe. Nada más que antes que todo, tengo que deshacerme de la pinche tinguindina. Porque no quiero que esa pinche vieja me dé órdenes. Ese desgraciado nunca se me dio de fiar. Fue un error haber trabajado con un asesino. ¿Qué va a pasar con el cuerpo del prestamista? Tarde o temprano lo van a encontrar. Si el Tecolote fue tan estúpido de dejar sus huellas en algún lugar. Pero mientras tanto, nosotros somos los primeros sospechosos. ¿Y qué va a pasar con la fiesta de Marisol? ¿Y ella qué culpa tiene? Ellos no saben dónde estamos ni dónde andamos. Mañana se hace la fiesta y punto. No dejaron ni una huella. Sabían a lo que venían. Pues mira lo que acabo de encontrar. ¿Y usted dónde estaba, señora? En el casino. Voy todas las noches, pero regreso en las mañanas. Además de usted, hay alguien que supiera que su esposo guardaba el dinero aquí y no en el banco. Hay muchas personas que saben por los préstamos, pero todo el tiempo él era muy discreto. ¿Alguien que le quisiera hacer daño? Mi esposo era muy riguroso con los pagos. Él le cobraba altos intereses a la gente. No dudo que mucha gente quisiera verlo muerto. Comandante, es la vecina. Tiene información. Yo los vi. ¿A quiénes vio? Eran tres. Una mujer y dos hombres. Venían en una camioneta blanca. Tinguindina. ¿Alcanzó a mirar las placas? Lo siento, no las vi. Esta mujer y sus hombres roban y andan como si nada en el pueblo. Pocos saben realmente quién es. Si recuerda algo o los vuelve a ver, llámeme. Este es mi número de teléfono personal. ¿Qué pasó con el forense, Gómez? Ya viene en camino, comandante. Sigan investigando en lo que llega. Sí, señor. De veras lamento mucho lo de su esposo, señora. Haré todo lo que esté en mis manos para atrapar a los responsables. Gracias. Bueno, ¿qué pasó, mi amigo? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? El Tecolote. Te quiero proponer un negocio. Quiero que me consigas mercancía. Pero llevo meses trabajando para la Tinguindina. ¿Y eso qué? Eso me vale madre. Mira, yo solo te quiero advertir una cosa. Esa pinche vieja, al rato, te va a dar una patada. Y te vas a quedar bailando. Así que, escoge bien, ¿ok? Ay, Tecolote. ¿Cómo vas este pinche joyero? Qué bueno que vino. Usted ya sabe el camino a mi oficina. Sígame. Bien,
Pues las quiero, pero no te puedo dar el dinero que pides. Tinguindina, ya le dije que es lo menos. Usted y yo hacemos negocios desde hace rato. A mí no me tiene que robar. No te estoy robando. Ahí está tu dinero. Solo es un acuerdo diferente al que esperabas. Y pobre de ti, que vayas de chismoso con la policía. El tecolote te va a desaparecer primero. Mira, cabrón, lárgate en este momento, antes de que te mande al otro mundo. Oiga, ¿y ahora por qué se aferró a tanta mercancía? Simplemente porque me gustaron. Las quiero. Además, no tengo por qué darte explicaciones, caballero. ¡Chingao! Ni a la fiesta me invitaron. Yo que ya venía preparado. Ya decidí. Ay, mi Tinguindina. ¿Sabe qué le habrá hecho al joyero que ya se dio? Ahora sí, jefe, le vamos a tumbar el negocio a esa pinche vieja. Así es. Ayer discutimos. Es más, hasta me amenazó. Pinche vieja. Y después de que yo le enseñé todo lo que sabe. Y creí que la habías enseñado bien, jefe. Las mujeres salen nomás su barrero a lavar. Creía que podía quedarse con más dinero, nomás por estar ahí de mosca. Pero cuando le dimos la pistola para que matara, ahí se nos rajó. Pues le faltaron los huevos, patrón. Sí, pero se miraba muy buena. Voy a ver qué agarro en la cantina, jefe. Ay, mi karateka, tú nunca vas a agarrar a mi madre. Martín, vámonos por más cerveza y lo que falta. Sí, jefa, vamos. Ok. Caballero, ¿a qué hora llega el DJ? Estará aquí en la hora citada. ¿Quiere que la acompañe? No, ustedes terminen eso. Regresamos pronto. No te preocupes, caballero. Ya se dará cuenta. Martín. Agarre más cerveza, eso no va a alcanzar. Sí, jefa. Pero faltan los aguacates. Pues órale, ¿qué esperas? Dos asesinatos seguidos. Solo estamos perdiendo el tiempo. Tenemos al testigo ocular. Fue la Tinguindina. He estado revisando sus archivos. De todos los robos de la Tinguindina, ninguno ha sido violento. Estos delincuentes o criminales, algunas veces, para conseguir lo que quieran, se vuelven violentos. Bueno. Habla Laura Nava. Oh, sí, señora. Los acabo de ver.
Reconocí la camioneta estacionada fuera de un mercado. Era la misma mujer y venía con uno de los hombres. ¿Y siguen ahí? No, pero le tomé foto a las placas. Ahorita se la mando. Está bien, señora. Muchas gracias. ¿Qué pasó, comandante? La vecina del prestamista vio a la tinguindina. Tenemos el número de placas. Ahora sí no se nos va a escapar. Gracias. ¿Le damos una canción? ¿Qué pasó? Me pide la marcha una amiga. Nada más una, jefa. Bueno, nomás porque estamos celebrando la fiesta de marzo. Sin tu amor me siento triste. Encanto de mi vida, bello amor que tú me diste. Las horas son muy tristes. Que vivo sin mirarte. Mis pasos son muy lentos. No puedo caminar. Mi corazón se mueve a gran velocidad. Me ordena que te busque y deje de llorar. Esta vez no se nos va a escapar. ¿Quién iba a pensar que los teníamos tan cerca? La tinguindina es una mujer muy lista. Y eso hay que reconocerlo. Esa asesina se merece estar en la cárcel. ¿Qué estás haciendo? Ah, aquí un clamatito. ¿Esas huellas son nuevas, madrina? No, ya las tenía. ¿Y por qué no las había visto antes? Niña, usted no me ande cuestionando. ¿Está bien? Está bien. Mejor vaya a disfrutar su fiesta. Ahorita salgo, ¿ok? Ese pasillo nos debe llevar a la parte de atrás. Así es que vamos a entrar por ahí. Nos vamos a agarrar desprevenidos. Así es. Madrina, ahí está la policía. ¡Vámonos! ¡Arriba las manos! ¡No se mueva nadie! ¡Revisen toda la casa! Tinguindina, hay que buscar un lugar para pasar la noche. Primero tenemos que deshacernos de la camioneta. La policía ya sabe en qué andamos. No hay nadie más en la casa, comandante. Me llevo. Quiero que encuentren esa camioneta como dé lugar. Sí, señor. ¿Agarró todo, jefa? Sí, está en el maletín. Perfecto. No sé cómo nos cayeron. Madrina, ¿qué está pasando? Marisol, no hagas preguntas. Todo está bien. Confía en mí. Posiblemente se trata de un error, pero no me quiero arriesgar. Pero madrina... Marisol, por favor. Dejamos la camioneta a un lado de la carretera y caminamos hacia el bosque. Muy bien, acelérale. De aquí caminamos. ¿Estás segura, tinguindina? Se ve peligroso.
No, qué peligroso. ¿Estás segura? Sí, sigamos. Tinguindina. Sí. Ahí. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo está, mi amigo? Bien, bien. ¿Qué se les ofrece? Andamos buscando una dirección. Y nos dijeron que por acá está... ¡Quieto! No hay nadie, caballero. ¿Estás seguro que vive solo? Sí, vivo solo. ¿Qué busca? ¿Qué pasó? Todo bien. El hombre vive solo. Ya revisamos la cabaña y no hay peligro. Podemos pasar la noche aquí. Muy bien, caballero. Entremos. Camínele. Camínele, cabrón, que me lo quiero. Siéntese, cabrón. Vale. Siéntese, cabrón. No trueno, cabrón. Busca algo para amarrarlo. Tranquilo, cabrón. Está calentita mi chamarra. ¡Cállese, cabrón, que me lo trueno! Calmado, caballero, que no somos unos asesinos. Mire, señor, no venimos a robarlo. Créame que si coopera, no saldrá lastimado. Solo queremos pasar la noche. Nos quedaremos aquí. ¡Hora, karateka! ¡Rico el tequila! ¡Ah, este sí está bueno! Tecolote, es el soplón. Espero que tenga muy buenas noticias. Bueno, me vuelves a marcar si sabes algo más. ¿Qué te dijo? Fueron a buscar a la tinguindina de su casa. Se fugó. Ay, ay, ay. Esa pinche tinguindina. Tarde o temprano va a salir de la pinche ratonera. ¿Y saben qué? Va a tratar de conseguir más joyas. Y ahí
Es donde nos vamos a chingar. ¿Están de acuerdo? Claro que sí. ¿Qué pasa, mi Philly? Aquí anda el tecolote y dice que te fugaste. ¿Qué pasó? Hijo de perra. Nos cayó la policía justo cuando le celebraba la fiesta a Marisol. Nos pegamos a la fuga. Estamos escondidos. ¿Y qué piensan hacer? ¿Con quién estás hablando, pendejo? ¿Con la tingüindina? Estoy en la casa del joyero. ¿Dónde está? No sé. Mira, no me quieras ver la cara de pendejo. ¿Ok? ¿Dónde está? Están escondidos en la casa del joyero. Este cabrón otra vez. Si andas de chismoso, te voy a chingar. Así que, ¿sabes qué? ¡Órale! A la chingada. Ramírez, ¿qué averiguaste con el DJ? Lo contrataron, le pagaron en efectivo y no sabía ni para quién estaba trabajando. ¿Y qué hay de la camioneta? Estamos trabajando en eso, señor. No se preocupen. Váyanse a descansar, que fue un día muy pesado. Yo termino el último reporte. ¿Estás seguro, jefe? ¿No necesita algo más? Todo está bien, los veo aquí a primera hora. ¡Oh! Se me olvidaba. ¿Cómo van con el reporte de la evidencia del caso del prestamista? Aún no están listas las pruebas, señor. Está bien. Buenas noches. Hasta mañana, comandante. Era el tecolote. ¿Traes cigarros? Sí, tingüendina. Voy a estar aquí afuera. Yo le acompaño. Tanto esfuerzo, tantos robos, y terminamos aquí. El tecolote otra vez nos volvió a jugar sucio. Posiblemente él nos echó a la policía. Ya tenía casi todo el dinero para fugarme con Marisol y empezar una nueva vida lejos de aquí. Pero seguía comprando joyas. Ahora la tengo a la pobre a medio bosque, sin saber cuánto tiempo vamos a estar aquí. Todos cometemos errores. Pero no está sola. Mira, caballero, que te quede bien claro que aquí solo soy tu patrona. Guárdate tu compasión para otra pendeja. ¿Entendido? No te sientas mal, caballero. Las cosas con la tingüindina, así son. Sé que en el fondo es una buena mujer, pero es muy fría. Mira, caballero, la tingüindina no siempre ha sido así. Te voy a contar algo porque veo que de verdad te interesa. Su madre falleció en el parto y su abuela se hizo cargo de ella. Su padre era un hombre que solo enamoraba a las mujeres y se largó. Su abuelo, él era un borracho mantenido. Por eso, en cuanto pudo, se largó de su casa. ¿Y cómo fue que la conociste? Yo un día salí de mi pueblo, como todos, con el gran esfuerzo a hacerme rica, para un día regresar y ayudar a mi familia. Pero una cosa me llevó a la otra, y terminé ejerciendo el trabajo más antiguo del mundo. ¿Y ella trabajaba ahí? No. Ella y el tecolote asaltaron al hombre para el cual yo trabajaba. Un día en la noche, cuando a mí me estaban dando una fuerte golpiza por negarme a trabajar esa noche, la tingüindina me sacó de ese lugar. Yo estaba aterrada. Me ayudó a recuperarme y me uní a su banda. Vaya que ha sufrido.
Todos los hombres en su vida le han fallado. Ahora entiendo por qué me ha rechazado. Oye, ¿y qué hay de Marisol? Esa es otra historia. Solo te puedo decir que fue salvada por Santa Tinguindina. Pablo, por ver. ¿Qué tienes, Pablo? Un fuliacito. ¡Oh, carnecuinas! ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? No los quiero todos pendejos mañana en el robo del banco, ¿eh? ¿Cuál es el chiste? ¿Qué no entendieron? Perdón, patrón. ¿Qué vamos a hacer con la tinguindina? La tinguindina. A esa pinche vieja la vamos a visitar mañana después del robo. Tecolote. ¿Y el joyero? El joyero. Le vamos a enseñar que no se puede jugar con dos bandos. ¡Despiértense! ¡Uno se tenía que quedar allá afuera despierto vigilando! Le tocaba a Martín. Perdón, jefa. Me ganó el sueño. Perdón, jefa. Me ganó el sueño. ¡Órale, ve a ver qué hay para comer! Okay. Necesito irme de aquí. Caballero, caballero, necesito que te arregles algo con el comprador para hoy. Por ahí en algún punto de la carretera, le voy a vender la mercancía del joyero. Con el dinero que me dé, les doy su parte y yo me desaparezco de aquí con Marisol. ¿Estás segura, Tinguindina? Sí, márcale. Está bien. Jefa, solo hay pan y huevo, no hay más. ¿Estás segura de esto? ¿En verdad quieres vender tus joyas? Yo sé mi cuento, Karina. Ahorita lo más importante es agarrar dinero rápido. ¿Entonces esto es el final? Karina, esto es para ti. ¿Tus joyas? Sí, son para ti. Tú no necesitas de mí. El camino que yo he escogido no nos llevará a nada bueno. Gracias por tu apoyo. Cuídense, las voy a extrañar. Recuerda que en mí siempre tendrás una amiga. ¿Con que abandonaron la camioneta en la orilla de la carretera? Así es, Gómez. Están escondidos en el cerro, estoy seguro. Vamos a estar caminando. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Pero cuál? Está bien, vamos para allá. ¿Qué pasa? Asaltaron el banco de la calle principal.
Sabrina, necesito que te quedes a cuidar a Marisol. Si no regresamos, ya sabes qué hacer. No creo que sea buena idea separarnos ahora. No tengas miedo. No es la primera vez que nos sigue la policía. ¿Tú crees que el Tecolote se va a quedar de brazos cruzados después de las amenazas que le hiciste? Él te quiere muerta. Yo no importo. Tú cuídala a ella. Si no regresamos a la hora planeada, váyanse de este lugar y no den marcha atrás. Necesito que estés bien alerta. Madrina, ¿qué está pasando? Yo no me quiero quedar aquí. ¿Por qué no vamos todos juntos? Déjame arreglar las cosas a mí. El joyero nos volvió a vender joyas robadas y por eso nos sigue la policía. Ya no tienes que fingir más. Sé que no solo nos dedicamos a la compraventa de joyas. He escuchado a los muchachos hablar de cosas. Las salidas a medianoche. El cambiarnos de casa. No era por miedo a que nos robaran, era por temor a que nos encontraran. Tú no tienes que ser parte de esto. Pero ya lo soy, somos una familia. Yo no soy quien para juzgarte, por favor, déjame ayudarle. Cuídala. ¿Dónde está? ¿De qué habla? ¿Dónde está la Tinguindina? Yo no sé. Ayer la vi en su casa. Me dijeron que estaba aquí. Vayan a revisar. Comandante, hoy no se presentó el guardia de seguridad. La tuvieron muy fácil. ¿Qué vieron los empleados? Pues dicen que fueron 3 personas y ya reconocieron la foto del Tecolote. Lo sabía. No tardaba en hacer de las suyas. Aquí no hay nadie, se lo juro. Le dije que iba a estar de su lado. No me quieras ver la cara de imbécil. No hay nadie, jefe. ¿Para dónde se fueron? ¡Hablo o te vuelo la tapa de los sesos! ¡Te están hablando! ¡Voltea a ver! Ya le dije que no sé. Jefe, le quieren ver la cara de pendejo. Yo no quiero gente imbécil trabajando para mí, pendejo. Jefe. Uno de los vecinos reportó disparos en la casa del joyero. Me lleva. Navarro, quédate aquí a levantar el informe de pérdidas y manda 2 oficiales para seguridad del banco. Claro que sí, señor, como usted diga. Vámonos. Bueno, estoy en la casa del joyero y la Tinguindina. No la miro por ningún lado. Dime, cabrón, ¿qué sabes de eso? Ah, perdón, mi amor. Estoy en camino a la casa del joyero. Reportaron algo. No voy a poder llegar. Estás con el comandante, ¿verdad? Sí. Mañana voy. Después de ahí, tenemos un operativo en el bosque. Creemos que la Tinguindina se esconde ahí. Eso espero. ¿Qué te dijo Gómez? Vienen para acá. Y dice que la Tinguindina está escondida en el bosque. Así que vamos por ella. ¿No le parece mucha información de trabajo a la novia, Gómez? Es que mi novia es muy celosa, jefe. ¿Cómo te llamas?
¿Vives aquí solo? ¿Quién son ustedes? ¿Por qué me tienen aquí? Nosotros no somos malas personas. Es solo que hemos pasado por situaciones difíciles y ahorita estamos en una. Y bien grande, pero en cuanto la solucionemos, nosotros nos perdemos para siempre y te dejamos tu casa tal y como la encontramos. ¿Y por eso me tienen amarrado aquí? ¿Quieres algo? Quiero agua. Gracias. Seguro fue la pingüindina. Primero el asalto, y ahora esto. Pues, ¿hasta dónde pensarán llegar? Entre esa mujer y el tecolote, nos quieren ver la cara de estúpidos. Déjele, llamo al forense. Me sigue pareciendo muy raro ese repentino arranque violento de la tingüindina. Esa mujer solo tiene el brillo de las joyas y el dinero en sus ojos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a subir a buscarlos. Hoy mismo los agarramos. ¿Por qué tanta prisa, tingüindina? Ese no es su problema. ¿Trae el dinero? A ver, la mercancía. Al principio creí que me estabas pidiendo mucho, pero están re chulas. ¿Las va a comprar sí o no? Claro que las voy a comprar. El dinero. Venga, vámonos. ¿Qué onda que traen? Escuchamos a la policía. Ponte trucha, cabrón. Está bien, caballero. ¿Cómo les fue? Ya está. Ya tenemos el dinero. Pero se escucharon sirenas cuando estábamos ahí. No podemos volver a bajar hoy. Nos quedaremos una noche más. Mañana por la mañana nos vamos de aquí. ¿Y el rehén? Por él no te preocupes. Ya Marisol le dio agua. Muy bien. Él será nuestra última salida. Madrina, se me antojaron unos camarones. Ay, Marisol. Karina, aquí tienes tu parte. Caballero. Gracias. Karateka, te lleva la camioneta y el dinero a la guarida. Nosotros nos vamos a ir caminando para que esta pinche vieja no nos vaya a ver y se nos vaya a fugar. Sí, jefe. Vámonos. Tecolote. ¿Qué pasó? ¿Y estás seguro que vamos bien? Sí, hombre, ustedes sigan caminando.
Bueno, yo ya me voy a dormir. Buenas noches, mija. Buenas noches. Yo te acompaño. ¿Segura que no quiere que la acompañe mañana? No. Es un nuevo comienzo lo que estoy buscando. Ah, y ya no te voy a pagar por cubrirme la espalda, para que te busques otro trabajo. No necesita pagarme. Yo puedo acompañarlas y empezar de nuevo yo también. Es un atascabel. Nomás no te muevas. Mira, caballero, no te quieras pasar de listo conmigo. Que sea la primera y última vez que haces esto, porque para otra sí te quebro. Mejor ya me voy a dormir. Está bien, yo me voy a quedar otro rato aquí. Tengo muchas cosas que pensar. Hey, Martín, me voy a dormir, pero al rato te hago relevo. Está bien, caballero, vete a descansar, yo aquí me quedo cuidando. Está bien. Mira la cara que traes. Pasó loco de mi madrina, ¿cierto? Sí, parece que ella no me va a aceptar. Le dije que empezáramos una nueva vida con ustedes dos, pero ella prefiere que sigamos cada quien por su lado. Mira, caballero, yo sé que mi madrina parece una mujer fría y sin sentimientos, pero te aseguro que no lo es. No te rindas. ¿Tú qué me recomiendas, Marisol? Estoy desesperado. Yo necesito hacer algo para que ella confíe en mí. Lo único que te aconsejo es que seas paciente. Es que me queda. Ay, ya dejen dormir. Buenas noches, caballero. Buenas noches, Marisol. A ver, amigo. Tomada chiquitita, párate. Párate. Ahora sí, chiquitita. Te llevo la chingada. Hay alguien allá afuera. No está, voy a ir a buscarla. Espérenme aquí. ¿Puedo ir contigo, caballero? Les digo que me esperen aquí. No.
no te quieras pasar de vida conmigo. Porque yo sí te parto tu madre. Joaquín, déjame solo. Y ve a ver dónde viene el policía. Pero bueno. Mucho cuidado. Y estén alertas. Ay, pinche tingüindina. ¿Creíste que ibas a jugar conmigo? Pues qué pendeja estabas. Te crees de muchos huevos porque traes un arma. Ay, ay, ay. Qué ingrata es la vida, ¿verdad? ¿Para qué tantas pinches joyas? ¿Para qué tanta tu fortuna? Mira ahorita dónde estás. Te tengo aquí a mi disposición. Ay, pinche tecolote. Tú no cambias, cabrón. ¡Jálale, cabrón! ¡Jálale! ¿Gómez? ¿Eres tú, Gómez? A mí no me busca, comandante. A la que busca es a ella. Quedas arrestado por el asalto al banco. ¿Cuál asalto al banco? Además, ¿no me va a leer mis derechos? Y a ti, Tingüindina, se te acusa de asesinato, robo, entre otros. Yo no maté a nadie. Mira, guárdate tus comentarios para el juez. No me interesan. Camínele. ¿Dónde está el dinero? Aquí está. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde está el caballero? El pinche tecolote me agarró y me quería matar. Llegó la policía y le dispararon al caballero. ¿Está muerto? No lo sé. En este momento lo que más me importa eres tú. Ya está amaneciendo. Será más difícil de escondernos. Váyanse, yo me encargo de este güey. Nunca pensé que Gómez estuviera involucrado con esta gente, comandante. Es muy fácil comprar uno de ustedes. Y como dice dicho por ahí, con dinero baila el perro. Tú puedes decir lo que quieras, tecolote. Tú ya estás más hundido que nada. Quédate aquí, Ramírez. En cuanto lleguen los refuerzos, me alcanzas. Espere un poco, comandante. No vaya solo. No puedo arriesgarme a que esa mujer se nos escape de nuevo. Thank you.
¡Hasta aquí llegaste, Cinguindina! ¿Quieres a mujer viva, comandante? ¡Deme la pistola! Ya no te puedes escapar, Cinguindina. A ver, se me encuentra, comandante. Derecho y no voltees. La policía pronto te encontrará. Madrina, déjame manejar. No, estoy bien, no te preocupes. Confía en mí. ¿Estás segura que puedes, mija? Sí, aprendí de lo mejor. Siempre y cuando no lo tenga que estacionar. Está bien. Marisol, esta fuga es un nuevo comienzo y una nueva vida para nosotros. Lo sé, madrina. Muchas gracias. Sé que vendiste todas tus joyas para agarrar el dinero. No sacrifiqué nada. ¿Qué? Pero yo vi que vendiste las joyas. Vendí las falsas y me quedé con las originales. Ay, madrina, qué inteligente. Por algo me dicen la Tinguindina. Señor, llegaron los resultados del ADN del cigarro y pertenecen a Pablo Mendoza, uno de los trabajadores del Tecolote. Y Gómez confesó haber cambiado el cigarrillo del primer asesinato para no dejar huella. Así es que en los dos asesinatos fue el Tecolote y su gente, y no la Tinguindina. Ya decía yo, esa mujer no asesina. Pero sigue siendo una ladrona y una fugitiva de la ley, pero estoy seguro que muy pronto la atraparemos. Pues a Caballero, uno de los compinches de ella, por más que tratamos de sacarle algo, no le sacamos nada en toda la noche. Se va a podrir en la cárcel, igual que el Tecolote. Y el dinero, ni el Tecolote sabe dónde quedó. Eso lo veremos. ¿Cuándo volvemos al negocio, madrina? ¿Qué pasó, Marisol? Tú te vas a ir a la universidad. Yo me buscaré un trabajo digno donde no corramos peligro. ¡Ay! Madrina, pero si tú eres muy buena en esto de la compra y venta de joyas, ¿estás segura de que lo quieres dejar? ¡Ay, Marisol! No me tientes. Yo estoy lista, madrina. ¿Estás segura? Estoy segura. Aprendí de la mejor. Arre. Arre.
Ahora se me lo chingue. Qué bonito.